Hello, good evening, Carlos, Kevin. Good evening. How are you today? I'm fine. Very good. Yeah. Very good. Un poco asustada porque se me fue la luz en la clase anterior. Y dije yo no voy a llegar a tiempo a la otra clase. Hello, good evening. Yes, se fue la luz. Pero se fue así como, usualmente se va como un minuto y vuelve, pero ahora se fue 5 minutos y yo estaba friqueando. Good, good. Siempre puntuales los chicos. Dígame, José. Question mark. Tengo una duda. Claro. Con la plataforma. Uh-huh. Ahí con la sección 2. ¿Será porque quizás tuve unas equivocaciones que, bueno, me parecen supuestamente que ya tengo los 25 puntos de los problemas que salen ahí? Uh-huh. Pero solo mi progreso solo me parece 75. Good evening, teacher. No, good evening. ¿Qué será? ¿Qué no habré hecho o porque me equivoqué? Tiene todo lo de la sección 2 ya lo hizo. Sí, ya está todo y tengo supuestamente donde son los problemitas que tengo 25 puntos 20, y tengo los 425 puntos, pero ya a ver el progreso solo aparece 70. ¿Qué será que no habré hecho algo? ¿Y en la semana, en la section 1 sí le aparece 100%? Sí, en ahí sí. Vaya, vamos a hacer algo. Envíeme captura de esto al chat para que yo pueda preguntar con los de soporte técnico cuál es el problema. Okay. No sé por qué está sucediendo eso, pero igual voy a preguntar. Okay, excellent. So, hello and welcome everybody. Gracias a todos los que están bien punctual, son bien puntuales. Ni la lluvia los detuvo. So, I welcome you. Les doy la bienvenida en nombre de Inglés Corporativo y mi persona, ¿verdad? A ver, ¿se acuerdan cómo me llamo? Delmi. Diana. 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 Yes. Yes. Andábamos cerca por la D. Yes. Teacher Diana. Yes, exactly. Teacher Diana. So, I welcome you y bienvenidos al último día de la primera semana. Felicidades porque han estado 4 días aprendiendo inglés durante una pandemia. Excelente. Y vamos a ir ahora con unos temas no tan complicados, ¿verdad? Pero sí ya el último. Voy a repasar un poco lo de los números, aunque con ustedes ya lo vi. Entonces vamos a hacer un poco el repaso de toda la semana del verbo to be, de las cosas que hemos visto en general. A ver, ¿tienen dudas alguien más, ya sea de la plataforma o de algo que he explicado y no haya quedado claro, que las puedan hacer ahorita? Ustedes siempre bien callados, ¿verdad? Excelente. Son los nervios. Son los nervios, ok. Es que en el otro grupo me hablan bastante y cuando vengo aquí ustedes están todos callados y yo, no, ¿por qué están callados? Yo quiero que hablen, pero menos mal, ya les escuché la voz el primer día. Ok, I'm gonna share. Es la pena, ok, Carlos, ok, ok. Pero no tenga vergüenza. Very good. Ok, so vamos aquí. Hoy estamos en October 15, 2020, repito la fecha, Thursday, October 15th, 2020, o pueden leerlo ustedes como 2020, ¿verdad? Okay, so, wait a minute. Bien, el tema que traigo el día de hoy es el 2.3, que es this and this. Si ustedes ya estuvieron en la plataforma y pasa como José, que ya terminaron incluso la segunda sección, esto solo es un refuerzo porque ya saben de qué se trata esto, ¿verdad? This, y se pronuncian casi igual los dos, fíjense, this, this. Siento que es como una I más larga en este caso, pero se pronuncian casi exactamente igual. No me vayan a hacer la diferencia de la I más larga diciendo this y this para hacer la diferencia. No, no es así de exagerado. Es this, this. ¿Ok? Casi ni se entiende la diferencia. Ok, so ya repasamos los números con ustedes. Con el otro grupo me ha costado. ¿Tienen alguna pregunta sobre el numbers o todo correcto con los numbers?
Perfecto. Todo bien, todo correcto. Yo que me alegro. So, vamos a la siguiente aquí, que dice numbers. Vamos a hacer una práctica de numbers. Y voy a pedirle a algunas personas, ahorita les voy a dar un minuto a todos para que repasen estos, y les voy a pedir a algunas personas que me digan estos números en inglés, estos números de teléfono, ¿verdad? Entonces tienen un minuto para verlos, para cuando yo les pregunte me puedan decir cómo se dice ese número en inglés. Se dicen de uno por uno, entonces vamos a ir como 7575281O, porque cuando es número de teléfono decimos el O, ¿verdad? Ok. Un minuto para que los practiquen. Ok, creo que me pasé el minuto. So, let's go, we're gonna see, voy primero con Ronald, Ronald Edenilson. Hi. ¿Quién puede ayudarme con este, por favor? Ok, 7575281 0. ¿Cómo era el número de teléfono este? 10. Oh, 1-0. Excelente. Thank you very much. Thank you. Vamos a ir entonces con... Let's see. Stephanie Ramírez. Seven, oh, seven, oh, 1-8-2-5. Excelente. Thank you very much. Vamos a ir entonces con... Ever Chávez. Hi. 7-8-0-0-0-0-0. Yes. Excellent. Thank you, Ever. Es aquí queda claro cómo se dice el 0. Oh. Okay. Vamos a ir con Gabriela Beatriz. Excelente, thank you very much, Gabriela. Ok, ahora vamos a hacer una práctica diciendo el número de teléfono de cada quien, pero si no me quieren decir su número de teléfono literal, pues no lo digan, no hay problema. Invéntense uno, pero recuerden cuál fue el que se inventaron porque lo van a necesitar en la conversación. Voy a explicarles la actividad que vamos a hacer entonces. Una persona va a ser red, one person is going to be red. And one person is going to be black, okay? Uno va a ser el color red y otro va a ser el color black. Van a preguntar el número de teléfono de la siguiente manera. What's your phone number? My phone number is, y va a decir un número de teléfono que tenga 8 dígitos claramente, ¿verdad? Va a decir, for example, 7700-2233, un ejemplo. Y la persona que le pregunta el número de teléfono le va a decir, can you repeat that please? Que lo repita y usted se lo va a repetir, ¿verdad? El mismo número que dijo arriba, no se vaya a confundir. Luego le va a decir a esa persona, corroborando el número, is it? Y ya le va a decir el número de teléfono de nuevo a usted. Y le dice, yes, that's right, diciendo eso es correcto. Voy a ir por cada una de estas frases o cada una de las partes. Primero voy a ir leyendo palabra por palabra y luego voy a leer la frase completa para que ustedes sepan cómo se dice. Voy. What's your phone number? Repito. What's your phone number? La frase completa con una entonación correcta se leería, what's your phone number? What's your phone number? Okay.
Luego dice aquí, my phone number is. My phone number is. ¿Completo? My phone number is. Ya puede decir 7575281 0. Can you repeat that, please? Lento, bueno. Can you repeat that, please? Can you repeat that, please? Can you repeat that, please? Le pregunta, ¿verdad? Es una persona que sí lo repite. Yes. It's 7575281 0. Y la persona le contesta, is it, eso solo es para corroborar, 7575281 0. Yes, that's right. Ok, necesito a alguien que me ayude a practicar para que todos me entiendan cómo va a ir esto. Ok, vamos a ver, ¿mausocráticamente o quieren voluntariamente? Voluntariamente. Ok, Ignacio, perfecto, me parece. Ok, Ignacio, yo voy a hacer red y usted va a hacer aquí el black. Ok, so, what's your phone number? My phone number is 7584 0033. Ok, can you repeat that, please? Yes, it. 7 5 4 0 0 3 3. Is it 7 5 4 8 0 0 3 3? Yes, that's right. Excellent. Thank you very much, Ignacio, for helping me. Eso es lo que van a hacer. Esta conversación es la que ustedes van a tener. Si ya la anotaron, perfecto, en lo que estuve explicando, espero. O le tomaron captura, perfecto, para que puedan ir a practicar con sus compañeros. Una ocasión, una persona va a ser red y la otra va a ser black. Y después, cuando terminen de practicar de esa manera, cambian de papeles. El que era red va a ser black y el que era black va a ser red. ¿Alguna pregunta sobre la actividad que vamos a realizar o está claro? Todo claro. ¿Todo claro? Perfecto. Entonces vamos a ir a los breakout rooms. Vamos a ver, esperemos que salgan de dos. Ok, va a quedar uno de tres. Excelente. Vamos ahí, ya les llegó la invitación. Hola, Giselle.
Hello, teacher. Hello, Josué, perdón, lo sacó. Este, creo que mi compañera se salió, entonces me salí yo. ¿Con quién estaba usted? Con Delmi. Ah, vaya. A ver, la voy a volver a asignar. A los dos lo voy a volver a asignar. Ok. Ahí le cayó la invitación ya, creo. Noto. ¿No le ha caído? No, todavía no. A ver. Mira ahí. No, aún no. Qué raro, tendría que aparecerle ahí. Creo que es el internet. Ya lo cambié. Ya cambié a otro. Tal vez ahora sí. Ok. Giselle, ¿no le aparece para unirse, Giselle? Keila, ya le llegó la invitación. Acepte para poder unirse al breakout room, por favor. Ahí está, ya se unió Keila. Internet. ¿Es el internet entonces? Creo que sí. Ok, no se preocupe. Igual ya casi sí. Voy a cerrar los breakout rooms. Hello, hello, welcome back, everybody. Hello. ¿Qué tal la práctica? How was it? Super buena la práctica. ¿Practicaron ahí diciendo phone numbers? Yes. A ver. Delmi dice que no escucha nada. No escucho nada, dice Delmi. A ver, le voy a contestar. Ok. Los demás sí me escuchan, ¿verdad? Yes. Excelente, excelente. Entonces. La tormenta está fuerte, no escucho. Me imagino, Gerardo, si es que la tormenta, no sé, igual tal vez iba para allá porque de aquí de Oriente ya pasó. Sí. Ya no está tan fuerte. Ok. Ahorita está aquí en Mexicano, en Salvador. Ok, igual allá suelen caer más tormentas que de ese lado. Por algo aquí es la zona más caliente. Ok, very good. Vamos a seguir con la clase. Y vamos a ver un video que está en la platform. Yo no sé, hay algunos que dicen que ya terminaron la section 2 en la platform. So, entonces ya vieron este video probablemente. Pero para quienes no, les voy a mostrar el video para que vean de qué se trata el topic que vamos a estar viendo el día de hoy. Que ya lo vimos, claro.
más o menos de this and this, pero voy a ponerles una parte del video que me parece que necesitan ver. Una conversation es. Un segundo. Bueno, un segundito. Ok. Voy a compartirles aquí. A ver, me dio un problema técnico. Deme un segundo, que me empezó a dar un ruido bien raro la plataforma. No sé si lo escuchaban ustedes, si se escuchaba. ¿Verdad? Que era como un chic, 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 chic. Sí, sí se escuchaba. No. Ya vamos a ver si se ve bien esta vez. Dame un segundito, seanme pacientes. Please. Ok, I think now. Quiero ver qué están diciendo. Me mandó una foto ahí. José. Ok, very good. Creo que ahora sí ya se va a poder. Deme, give me a second. A ver, me avisen si se ve bien la pantalla ahí. Yes, ¿se puede ver? Sí. Excelente. The following. Number one. Yes. Camera. Oh. Audio, which lo que quiero que escuchen es la conversation. Voy a ponerlos a todos en mute para que se escuche bien. Illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Mil disculpas porque esto técnico me está funcionando mal hoy. Solo le di un clic aparte y me sacó, pero ya vamos. Esperen, 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 esperen. Se van a dar premio paciencia. Ok, ahí está. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and the... Ok, básicamente en la conversation, si ustedes pudieron ver, utilizan el this y utilizan el this. Según el contexto donde está utilizado, alguien que tenga una idea para qué se utiliza y en qué caso se utiliza. El this se utiliza para singular y el this para plural. Exactly. Very good, Gerardo. Muy buena explicación. Pero, ¿para objetos que están dónde? Cercanos a uno. Exactly. Yes, usted en la clase. Excellent, very good. Son para objetos que están cerca, ¿verdad? Entonces voy a hacer un ejemplo yo en este momento para quienes, bueno, igual es un refuerzo, ustedes ya lo saben. So, for example, this, a pen, ¿verdad? This pen, pero si yo quiero decir este es mi lapicero, yo digo this is, y utilizo el verbo to be is cuando es singular, y digo this is my pen, ¿verdad? This is my pen. Ahora yo tengo dos. I have two now. So, como en este caso ya son dos, ya no voy a utilizar el verbo to be is, sino que voy a utilizar el verbo to be. Are. Excellent. Muy buenos. These are my pens. Ya sería con una S al final. So, this is my pen. These are my pens. Otro ejemplo podría ser, this is a cup. This is a cup. These are two cups. These are two cups. Okay?
Vamos a ver con otro. En este caso aquí siempre sería scissors, porque scissors siempre se utiliza plural, entonces podría decir these are my scissors and these are my two scissors, ¿ok? Ok, y ese es el ejemplo que yo les puedo dar. Ahora, lo que les traigo aquí, permítanme un segundito. Vamos a hacer una práctica. Dame un segundo. Lo voy a explicar una vez más para que podamos hacer práctica. Déjenme compartirles pantalla. Ok, ya lo decían los compañeros y está súper claro, pero igual lo vuelvo a repetir. Cuando yo les hablo los objetos así, les digo de esa forma, cuando están near. Near significa cerca de mí. When they are near to me, yo digo this or this. Si hablo solo de uno, vuelve a repetir acá, es this. Y cuando hablo de dos es this, ¿ok? Ahora, si está cerca del que habla el objeto, aquí dice, used to refer to a person or thing, se refiere a una persona o a una cosa, that is near the speaker, que está cerca del hablante, o sea, cerca de mí. Es algo que yo puedo tocar y está aquí, o que está en mi mesa y yo puedo tocarlo acá, o está a una corta distancia y yo lo alcanzo. For example, this is my chair, this is my table, this is my computer, right? I can touch it. Yo lo puedo tocar y está cerca de mí. Se puede utilizar sin el verbo to be cuando yo solo quiero decir este lapicero, como this pen. ¿Cuál es tu lapicero favorito, for example? What's your favorite pen? This pen. Y solo digo este. Pero si yo quiero utilizarlo con el verbo to be, ya voy a determinar una propiedad o voy a decir que es azul o que es negro. Yo digo, this is a black pen. O this is my favorite pen. ¿Ok? Like that. Pueden decirlo sin el verbo to be o con el verbo to be según lo amerite. Ok, guys, vamos a hacer una práctica basados en esto y dice this and these, objects that are close to you. This is singular and this is plural. La práctica va a tratar de esto. Es un trabajo en grupo, it's a group work. Entonces no los voy a mandar a que practiquen solo con una pareja ahorita, sino que vamos a ir de más. O sea, podemos ir de tres o de cuatro. Y quiero que se fijen en qué cosas tienen cerca de ustedes, ¿ok? Fíjense en cosas que tienen cerca de ustedes con las que puedan hacer ejemplo. Aquí los que no tienen la cámara encendida van a necesitar encenderla. Así que prepárense ahí, arréglense el pelo, ¿okay? No sé, pónganse una camisa y vamos a ir con la práctica. Entonces vean qué tienen cerca y, for example, van a decir, this is a post-it, ¿ok? Esto es como las notitas esas que se pegan, solo que esas no se pegan. This is a post-it. These are two post-its. Y tienen que decir por lo menos tres ejemplos cada uno. This is my pen. These are my pens. This is my cup. These are my cups. Y luego van a escuchar a sus compañeros decir lo mismo. ¿Queda entendido o me doy a entender con la práctica que vamos a realizar? Sí. Excelente. Ok. Perfecto. Vamos a ir y nos vamos a reunir en grupos. Claro que tienen que encender la cámara, sí. Tienen que no se vayan porque van a encender la cámara. Tienen que encender la cámara porque tienen que mostrar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tengo que ver lo que están tocando porque cómo voy a saber si es cierto. Pueden decir, this is a box or and this is a box. These are two boxes. Tengo que ver lo que están haciendo, ¿ok? So, let's go. Voy a dividirlos en más grupos que no solo sean de dos, sino que van a ser más personas. Van a ser de 3 a 4 participantes. Ok, ahí vamos.
Giselle, ¿no le llegó otra vez la invitación para unirse? ¿No le aparece invitación? Ignacio, Kevin, ¿no les aparece la invitación? Hello, a mí no. ¿No le apareció, Waldir? Sí, me apareció, pero se me quitó. Vaya, espérenme un momento. Le va a aparecer una, pero no se una. Yo lo voy a cambiar después. Ok. ¿Le aparece ahora? Sí, hoy sí. Ok, perfecto. Ronald, ¿no le aparece la invitación, Ronald? Hola, hola. Me acabo de conectar porque, bueno, se me ha ido la luz. No sé de qué trata la actividad. Van a mencionar cosas que ustedes tienen cercas y van a utilizar el this y this. Por ejemplo, va a ir a decir, this is my pen and these are my pens. ¿Ok? Okay. Vaya, lo voy a mover ahí a la breakout room que le toca. Todavía no se mueva hasta que yo le diga. No se mueva ahí. No se mueva. Va a ir a la... Ahora sí. Únase ahí a la breakout room. Y a usted, Giselle, no le aparece. Es que no le escucho cuando... ¿Hola? Le voy a volver a enviar la invitación, Giselle, para que se pueda unir. Deme un segundito. ¿Le aparece la invitación? Estamos todos. Ok. Creo que coincidimos en el tal. No importa. Tranquis. Aquí está la teacher. La teacher. Ah, el micrófono. ¿Ya practicaron? Did you practice already? Sí, no, los que tenemos activada la cámara sí, pero los demás como que está lloviendo donde viven, no escuchan lo que no escuchan. A Delmi creo que dijo que no le servía el micrófono. Ah, no, que no escucha nada, dijo. Sí, creo que Delmi es que no le sirve el micrófono y la máquina no tiene cámara. Ah, ok. ¿Y Giselle? No se escucha, sí, ¿verdad? No. Sí, ella sí, no. Ok, perfecto. Que lo puedas tocar. Ajá, por ejemplo, le dije a ella, this is my bottle with water. Water bottle. This is my calculator. Y me corrigió. La teacher. La teacher. Está, la está mera, mera. Oculta. Está oculta. Ando de incógnita. Tengo miedo. No. Ando supervisando, saltando de breakout room en breakout room. Ya vuelvo. Mouse. Keila. Ay, ya no tengo nada. Ya, todas las provisiones. Eso sería, these are my post-its. Ah, es como son un montón. ¿Verdad? Post-its. Mm-hmm. Post-its. No sé si es are. Ajá, sería, these are... Ah, ya estuvo.
No, como que ya estuvo, yo venía a escucharlos. No quiere que lo oiga, tío. Yo ya terminé. Ah. This. Ajá, dame un ejemplo, quiero escuchar el ejemplo. Estaba con el this is my pen. And these are my pens. Excellent. And this is my notebook. And these are my eyes. Okay. This is my nose. This is my mouth. And these are my ear. This is my hair. Mm-hmm. And wow, se inspiró. Se inspiró, David. Muy bien. Excelente, David. Excelente. Voy a revisar el último grupo y ya regreso. Aquí ya llevo un buen rato lloviendo. Aquí. Teacher. Hello. Ahí está. Hello. So, vamos a ver aquí, ya participaron todos. ¿Qué tal estuvo la práctica? Yo escuché unos que tenían una práctica que, wow, me quedé sorprendida con esas prácticas que tenían. Unos hasta dijeron las partes del cuerpo ahí como, these are my eyes, these are my ears. Bien, bien concentrados todos. Excelente. Significa que tienen bastante vocabulario, which I like. Very good. Ok, so vamos a la siguiente parte de la clase. Y en esta segunda parte de la clase me van a demostrar que todo lo que hemos aprendido durante la semana se ha quedado y está ahí con nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta segunda parte de la clase? Es que yo les voy a poner unos ejercicios que ustedes van a completar. Y vamos a iniciar, por supuesto, con el verb to be. Con el verbo to be. Porque siento que es el que puede tener más tricky, el que puede ser más complicado y así, ¿verdad? Permítanme un segundito. Ok, aquí tenemos la primera parte. Ok. Entonces dice, write in the correct verb to be. ¿Cuál sería el verbo correcto para cada persona aquí? Cindy, my best friend. ¿Ok? Como Cindy obviamente es una ella, es una she, ¿cuál sería el verbo to be que le corresponde a Cindy? Her. Is. Cindy, el posesivo es her, claro que sí. Pero como ella es mi mejor amiga, yo digo Cindy is my best friend, ¿verdad? Y en el number two, ¿cuál es el que haría falta? Are classmates. Ok, entonces lo único que quiero es que me envíen la respuesta. No escriban toda la oración, solo envíenme la respuesta al chat. ¿Ok? A privado, ¿verdad? Sí, privado, para que no estén dando copia. Gracias.
Solo me van a mandar el verbo que falta, ¿verdad? Entonces, para que no se les vaya a complicar mucho. Gabriela, thank you very much, Gabriela. Thank you very much, Carlos Orlando. Thank you very much, Stephanie Ramírez. Thank you, Zoraida. Thank you, Kelly, Giselle, Brian, Denise, Josué, Cecilia, Ronald, Josué, Ernesto, César Portillo. Me faltan algunos. Thank you, José, Kevin, very good. Vamos a repasar entonces. El number one sería Cindy is my best friend, ¿verdad? Habíamos quedado. Number two dice Peter and Kate. Ajá, los estoy esperando. Peter and Kate. Our classmates. Johnny. Is my brother. You. Are a good student. They are. They are. Are in the classroom. It is an apple. Felicia and I are sisters. I am a teacher. It is a book bag. And you are a doctor. Excelente, excelente. Okay. Ahora, ¿qué vamos a hacer en esta parte de aquí? Vamos a poner las oraciones en orden. Y yo anteriormente les di las reglas de cómo es para que una oración vaya en orden. Por ejemplo, la primera dice, I not a teacher am. ¿Cuál creen que sería lo primero? ¿Primero sería él? I am. ¿Verdad? I am. ¿Y después de am cuál iría? Not. ¿Y de último? A teacher. Ya lo tienen, ya lo tienen. Ya saben qué es lo que van a hacer. Perfecto. Dígame, Denise, levantó la mano ahí, ¿tiene una pregunta? No, teacher, es que me confundí. Ah, ok, perfecto, perfecto. Si pueden, mándelas todas juntos, no vaya a ser que uno por uno, ¿verdad? Thank you.
Ay, 2-5. Creo que Josué había empezado desde antes, porque Josué ya me las mandó Josué Ernesto. José, no, espérenme, está bien, está correcto, perdón. Very good. También ya tengo a Kevin, very good, Kevin. César, Carlos. Gracias, Denise. Thank you. Cecilia, José Alberto, Gabriela, ¿le faltan ahí alguna Gabriela? ¿Qué? Vamos a ir ordenándolas entonces. Number one, dijimos que quedaba I am not a teacher. Number two, ¿quedaría como? She's my mother. Ok, thank you. Así que voy a elegir a las personas que me lo digan porque yo veo que sí. Josué Ernesto, dígame la number three. The boys are playful. Thank you. Number four, Gabriela. The girl is in the room. Girl. Yeah. Okay, excellent. Kevin, five. We are not at home. Excellent. Ronald, esta que dice five, pero que en realidad es six. My dad is smart. Excellent. Vamos con Kelly. Esta es six. My mother is a no sé cómo se pronuncia. Housewife. Esa es una esposa que se queda en casa. Okay. Housewife. Okay. Very good. Vamos con Zoraida. Sister. ¿Puede repetir lo que no le escuché al inicio? She isn't my sister. Excellent. She isn't my sister.
Vamos con Waldir. ¿La 8? Yeah, number 8. The teacher is angry. Okay, no, I'm not angry, but yeah. Okay, vamos a ver otra. No, I'm not. Yo soy super happy. Cecilia. Está levantando la mano y yo supongo que quiere que le hable, así que Cecilia. The dog is in the kennel. Excellent, guys. Okay, si ya me mandaron eso, estamos correctos. But, ¿ahora qué van a hacer en esta parte? Ya no se me pueden adelantar porque no lo había puesto antes. Van a ver las imágenes aquí. So you're gonna see the pictures. Van a ver las imágenes. Y van a contestar si lo que dice la pregunta va de acuerdo con la imagen. Le doy el ejemplo. For example, aquí dice, is he a teacher? ¿Y ustedes ven que él es un teacher? No, ¿verdad? Entonces pone ahí no, coma, he is not. Así como les enseñé que se contestaba. ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan las preguntas? ¿Cómo se contestaban? Yes. Yes, excelente. Luego dice aquí, is it an elephant? ¿Y aquí cómo sería? Yes. Yes, it is. Yes, it is. Ok, entonces vamos a hacer eso. Solo dan las respuestas, solo van a escribir las respuestas, respuestas cortas. Me cayó cortado ahí, Giselle. Si tienen dudas, guys, con alguna imagen que no se vea muy claro lo que quiere decir, pregúntenme. You can ask me.
o con una palabra, ya saben cómo preguntarme de palabras qué significan y ustedes ya saben cómo hacer eso. Miss? Yeah. How do you say postman in Spanish? Cartero. Thank you. Ya van cayendo todas. ¿Tiene dudas con la 10? Ok, veamos number 10. So dice, are the books on the desk? On desk? Porque son cosas, pero... I don't see them on the desk. Yo creo que están flotando en el aire. Pero... La pregunta va como, por ser cosas, no sé si puedo usar el they are not. Sí, o... es que they es el plural de it, he, and she. Okay, okay. Yes, they are, no they aren't, yes. Gracias a los que me pusieron los números para identificar la respuesta. Okay, estoy esperando las respuestas de algunos más. Thank you, Brian. Thank you, José Ernesto. Thank you, José Adalberto. Thank you, Kevin. Thank you, Denise. Thank you, Carlos, Stephanie, Giselle. Me hacen falta algunas ahí. Sigue lloviendo fuerte ahí donde están ustedes. Yes or no, aquí sí. Yes. ¿Verdad? Significa que va a ser bonita la noche. O con mucho calor también. Ay no, aquí está bien fresco. Thank you. Poco. ¿Cómo? Tengo su botán, llueve poco. Sí, sí, llueve poco. ¿Quién dijo eso? ¿Josué Ernesto? Josué. Ah, mi vecino, Josué, vecino, yes. Sí. Sí, pero ¿usted por dónde vive? ¿En el centro, Usulután? Digamos, por el Firpo. Sí, por el Firpo. Ah, por el Firpo. Ok, sí, sí. Sí, es que yo vivo más en las afueras de Usulután, entonces... Aquí como que llueve un poco más. Hay más árboles.
Okay, excellent. Por el FIRPO. Yo creo que ya todos saben que es el FIRPO. Claro que sí. Es un equipo de segunda. De primera. Uy, perdón. Uy, ya, ya volvimos a primera. Uy. Ya estamos en primera. Ok. Ok, estoy esperando algunos, no sé, me falta César, creo, no sé si César ya lo mandó, me falta, a ver, Kelly lo acabo de mandar, a mencionar la IVA, José, no sé si ya lo mandó, Ronald ya lo mandó, faltan algunos, guys, Ignacio. Ok, vamos a dejarlo ahí porque, bueno, hay que terminar la clase. Thank you for being here. Si tienen cualquier pregunta sobre la plataforma o tienen cualquier inconveniente, mándenme captura o se lo mandan a los encargados de todo lo técnico de inglés corporativo. Ellos siempre están ahí pendientes de ustedes. Van a estar pendientes el día de mañana siempre. La clase mañana no va porque obviamente ya dejamos hasta el jueves, sino que es de lunes a jueves, así que viene un fin de semana largo. Espero no perderlos el fin de semana largo, o sea, viernes, sábado y domingo, de no estar en clases. I hope to see you on Monday. Espero verlos el Monday, ¿ok? So, no se pierdan, que solo nos vamos a iniciar la segunda semana, second week, ¿ok? Ya me están diciendo adiós ahí, ¿ok? Ya quieren que me vaya, ¿ok? Bye, 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 bye. Bye, bye, bye. Thank you. Oh, teacher. Good night, teacher. Bye, teacher. Bye, good night. Bye, teacher. Good night. See you on Monday. Good night.